¿Cómo están? Muy bienvenidos a Gente. Les cuento que hoy día vamos a estar con Claudio Llanos de Culinary. Vamos a hablar del libro Sueños Porteños. También me acompaña Javiera Valdés, candidata a Miss Intercontinental Chile, representándonos desde Viña del Mar. El doctor Francisco Franco de la Clínica del Tercer Molar nos habla de caries dentales. La nota es en Alerce Muebles, juguetes maravillosos que se venden en la Galería Carrusel o Caracol en Viña del Mar. Y en nuestra cocina, Gustavo Oliveros, de Tama Sushi Restaurant Valparaíso, nos enseña a preparar un osomaki. ¡Comienza, gente! Ya estamos en la cocina de gente. Hoy vamos a hacer una preparación oriental, un osomaki. Me acompaña para esto Gustavo Oliveros, de Tama Sushi Restaurant, ubicado en Almirante Montt 60 en Valparaíso. En pantalla están apareciendo todos los datos, pues si usted quiere pedir a domicilio o quiere ir al restaurante, www.tama.cl, el teléfono y también las redes sociales. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola. Hola, Maureen. Mira, súper bien, muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, yo ya adelantada que vamos a hacer un osomaki. Claro, podemos empezar haciendo el arroz. Ya, me parece. Ya, en una olla. Sí. Y lo laves. Ya, lo laves. Vamos a hacerlo también unas 4 veces. Entonces le echas agua, lo mueves el arrocito y botas el vidrio. Y así unas 4 veces. Ya, lavar entonces este arroz unas 4 veces. Ya tengo listo el arroz lavadito. ¿Cómo seguimos? Bien, eso después se cuece a fuego fuerte por unos 10 minutos. ¿Ya? Tienes que echar la misma cantidad de arroz y la misma cantidad de agua, una y una. Miren qué importante detalle, la misma cantidad de arroz por la misma cantidad de agua. Perfecto. Por 10 minutos a fuego fuerte, tapa eso. ¿Ya? Tienes que bajar la temperatura, bajar el fuego fuerte a fuego bajo. Sí. Y lo dejas 10 minutos más, obviamente tapa eso. Dejas descansar unos 5 minutos y le echas un vinagre que va endulzado. ¿Qué cantidad de vinagre tenemos que ponerle? Para un litro, unos 250 cc de vinagre que va endulzado con azúcar y jengibre. Así lo vas enfriando y lo vas moviendo constantemente hasta que esto quede homogéneo y frío. Ahí tú ya puedes recién empezar a hacer el sushi. Gustavo, te cuento que el arroz ya está listo, lo dejé enfriar tal como tú nos indicaste y vamos a seguir haciendo este osomaki. Mira, primero le pones sobre la mesa la esterilla. Sí. Luego encima pones el alganori. Y yo te recomiendo que, por favor, para que sea más fácil para ti, ¿ya?, que no se te llena con tu dedito, que humedezcan la mano, las dos. Ya, acá tenemos agüita, ¿sí? En el centro del mole. Ya. Esa es una bolita que hayas armado. Sí. Y en mí empiezas a estirar este arrocito por sobre el nori. Ya. Pero necesito que me dejes una viñeta sin arroz, que está la parte de arriba. Ahí, muy bien. Nosotros acá en el Tama ofrecemos distintos tipos de rolls de sushi: furai, tempura, envuelto en palta, envuelto en salmón, los famosos rainbow, tenemos envuelto en sésamo, tenemos muchas tablas, la más famosa es la tabla Kyoto, que lleva un rollo tempurizado con un salmón queso crema, un envuelto en palta que es vegetariano, y otro que es envuelto en queso crema con maní o merquén, que va con camarón, palta y fibula. Y además de eso, nosotros ofrecemos ensaladas, ceviche, tenemos sopa, salteado, yakimeshi, bueno, una carta bien variada, ¿verdad? ¿Qué días atienden? Estamos de lunes a sábado, desde las 12 del día hasta las 9 y media de la noche. Ya. Clubhouse Restaurant en el Muelle Barón Valparaíso ya está abierto para que usted vaya a disfrutar tanto al interior como al exterior. Tiene una vista privilegiada porque está sobre el muelle, es el único restaurante realmente sobre el mar en Valparaíso. La carta es mar y tierra, la atención es muy personalizada. Les invitamos a ir al restaurante Clubhouse Muelle Barón. Hola, los invito al restaurante Clubhouse del Muelle Barón, el único restaurante de la quinta región sobre el mar.
se complique lavando las cosas en casa. Lleve todo a Lavandería Flash. Están ubicados en 3 Poniente 456, entre 5 y 6 Norte, en Viña del Mar. Pueden ir a buscar toda su casa y llevárselo luego limpio, planchadito y especial. No solo la ropa, también alfombras, cortinas, lo que usted necesite. Llame al más 569-7282-4980, Lavandería Flash. Región y también en Santiago está Roof Burger, con esas hamburguesas generosas, ricas, deliciosas, papitas y otros productos muy buenos de Roof Burger. Se acerca el Día del Niño, una gran alternativa de regalo es el vestuario para niños y niñas, incluso bebés, que va a encontrar en Uomo Kids. La tienda está ubicada en el Mall Plaza Reñaca, segundo piso, local 40. No solo vestuario, también accesorios, juguetitos y muchos otros elementos preciosos en Uomo Kids. Productos ahumados tiene este mensaje para ustedes. ¿Te gusta comer rico pero odias cocinar? Elige Donde Fuego Hubo. Productos ahumados, sellados al vacío, cocinados y aliñados, listos para descongelar y calentar. Tienen despachos en la región metropolitana y la región de Valparaíso. Síguelos en Instagram en Donde Fuego Hubo, también en Facebook, y compra directo en www.dondefuegohubo.cl. Hola, estoy en Viña del Mar, en la Galería Carrusel. Vamos a conocer el local 71B, cuarto piso, es el local de más arriba de esta tradicional galería Viña Marina. Y nos vamos a meter en el mundo de los juguetes. Para el Día del Niño, todas las sugerencias de juguetes de madera. Ellos son distribuidores, más de 30 años de tradición. Se llaman Alerce Muebles y vamos a ingresar esta tienda preciosa que tiene juguetes para niños y niñitas de todas las edades, con juguetes de materiales nobles. Y vamos a conversar ya con Luciano Vera. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Maureen. Muchas gracias por recibirnos en Alerce Muebles. Decía yo que tanto tradición tienen, con su local en Valparaíso también. Sí, al menos en Valparaíso llevamos más de 30 años. ¿Ya? En el rubro de los muebles. Sí, esta es la tienda de juguetes. Claro, esta es la tienda de Viña que básicamente estamos enfocados en el juguete. ¿Ya? En Valparaíso tienen más de 10 años de experiencia en juguetes de madera, didáctico,
y ese tipo de productos. Son los mordedores, un poco de instrumentos musicales que son como maracas, sí, mordedores, sí. Y algunas otras cosas que pueden ser como instrumentos musicales, que es lo más recomendado para los bebés. Sí. Y después otro tipo de cosas como para incentivar la habilidad motriz. Claro. Ahí tenemos desde un año hasta los 4 o 5. A ver, y ahí empezamos con otras cosas. De los chiquititos. Los juguetes de motricidad fina, que son este tipo de cosas. Sí. Este en particular es un carrito, ¿ya? Que tiene esto que es de motricidad fina, que es bien cotizado. Sí. ¿Ya? Este otro tipo de estructura que tiene de encaje, ¿no? Claro, tiene piezas de encaje, tiene un laberinto, tiene un engranaje, motricidad fina y un reloj. Oye, este tan bonito, cuéntame. Este sale en 29.900. ¿Ya? Es un balancín clásico. Sí. ¿Ya? Un balancín clásico que tiene. ¿Hay otros diseños también? Tiene que, por ahora tengo solo el con cara de vaquita. Qué lindo. ¿Ya? Un tangrama, este que está acá. ¿Qué es un tangrama? Un tangrama es una pieza de ingenio. ¿Ya? ¿Ya? Que trae varias piezas triangulares. ¿Ya? Y se supone que se ensambla. Este vale 2.000 pesos. Es de material grueso. Tangrama, de madera. Tangrama. La galería está atendiendo, en este caso en la tienda, desde las 11 de la mañana hasta las 5 y media, de lunes a viernes, ¿cierto? Exacto. ¿Y los sábados? Los sábados de 11 a 14 horas. De 11 a 14 horas los días sábados. De todos modos, si se contacta con nosotros, igual tenemos esa flexibilidad que podemos esperarlo. Mucha gente del trabajo le incomoda el horario de 17:30. Que cierren eso. Pero no hay problema en que nos llamen por teléfono o nos manden un mensaje vía redes sociales. Sí, eso es bueno. Esa viene como incluida. ¿Ya? Pero acá tengo un set de muebles también. Se venden por separado si quieren agregarle más muebles. Y tú mire la cama, qué cosa linda. El comedor, el living, y viene con los cojincitos, qué lindo. El baño. El baño. Tiene hasta water. Sí, tiene tierno. Un water que ahí se levanta. Sí, tiene todo. Y todo de madera. Todo de madera. Qué lindo, Luciano. Hay una ciudad. Sí, es como una ciudad. Tiene hospital, banco, la tienda, el café, el museo. Qué lindo. Súper bien, bien asequible también. Mira, esto también es interesante. Siempre preguntan por los números y letras. Ya. Y aquí tengo ordenado todo lo que tiene que ver en relación con los números. Ya. Desde los más chiquititos este, que es, por ejemplo, un tipo puzzle de números con relación de la cantidad. Sí. Y el niño puede ensamblarlo solo o acompañado porque las piezas solo encajan en su número. Ah, ya. Para poder jugar bien, porque imagínate, se te salta todo y ya no tienes que partir otra. Oye, aquí arriba móviles, también qué bonitos. Sí, son móviles con los más pequeños, se me olvidó de mostrarte los móviles. Sí, qué lindo. Te encanta, mira, para con distintos monitos ahí, estos con trencitos. Ya. Sí, instrumentos musicales como, este es un, ¿cómo se llama? Un ukelele. Un ukelele. Tengo guitarra también de 6 cuerdas. Ya. Color rosado por ahora, que también hay en otros colores. ¿Ya? Te voy a mostrar unos xilófonos. 12.000, ¿no? Vale. Sí, 12.000 la guitarra. Sí, 8.000 el ukelele. El ukelele. Tengo estos que son tambores. ¡Ah, qué lindo! Xilófono de 15 notas, 8 notas, 8 notas con forma de animales. ¿Ya? Muy entretenido para los pequeñitos. Sí. Este hecho en madera. Qué bonito. ¿Ya? Y también hay un modelo que es un camión pick-up antiguo. ¿Eso para los coleccionistas? Para los coleccionistas. Sí. O para los niños que sean grandes. Para los niños también. Oye, quiero recordar que bueno, pueden venir a comprar acá a la tienda. También pueden comprar la gente de la región a través de la Uber Flash. También, si no tienen tiempo, ven por la web o por las redes sociales las opciones de juguetes que tienen y te los encargan y ustedes se los envían a domicilio. El sistema de Uber Flash es bien cómodo porque desde la misma aplicación de Uber, tú haces la compra con nosotros y retiras con Uber Flash. Ay, lo que hace es que un conductor de Uber ya se contacta a través de la aplicación y nos envías la hora a la que retiran. Nosotros preparamos el encargo y lo retiran fuera del edificio. De cuatro vehículos Romo, ya que no tiene ninguna punta, que está orientado a niños pequeños, que prácticamente bebés. Oye, vamos a empezar a cerrar la nota. Agradecerte, Luciano, por haberme recibido en este mundo de los juguetes, que cosa más entretenida, de madera. Además, son distribuidores, eso es importante destacar. No, ellos no lo fabrican, lo distribuyen, con más de 30 años de experiencia, con un local en Valparaíso y acá en Viña del Mar también, que estamos ubicados en la avenida Valparaíso, al principio, a pasos de la plaza, ¿cierto? Claro.
Ese es el tramo donde está Avenida la galería. Avenida Valparaíso 617, local sí. 71. Arriba, arriba de la galería para que vengan. El cuarto piso, suben el ascensor, llegan al final. Bueno, los dejo invitados a todas las familias de Chile, a los profesionales del área de la fonoaudiología, a que vengan a nuestro local, conozcan nuestro material que tenemos. ¿Sí? Y si no tienen tiempo, coticen en www.alercemuele.cl. Revisen todo lo que hay porque todo está con precio. Sí. Pueden comprar directamente en la página y solicitar despacho, ya sea a todo Chile a través de Chile Express o acá en la zona por Uber Flash, que es súper, súper, súper cómodo. Vamos a cerrar entonces desde Viña del Mar una tienda llena de juguetes lindos. Que estén bien. Chao. Chaito. Natalie, ellos tienen entregas de lunes a domingo a domicilio. También puede comprar directamente en Arlegui 548 en Viña del Mar a través de www.floreríanatalie.cl. Informarse en el 3231-80611. Como ven en imágenes, no solamente hay flores, también van a encontrar otros regalitos para anexar, como peluches, chocolates, globos y más sorpresas, todo en Florería Natalie. Con la hipnosis se pueden tratar distintos tipos de problemas como crisis de pánico, depresión, obesidad, fobias, anorexia, dolor, fertilidad, rendimiento y mucho más. Les invito a contactar a Afronta Hipnoterapia en www.afronta.cl. También están en redes sociales como Afronta Hipnosis. Teresa Pino, fundadora de Afronta e hipnoterapeuta certificada en la metodología RTT, a través de los tratamientos con hipnosis ayuda a las personas a despertar el poder del subconsciente para sanar y afrontar dolores, sufrimientos, condiciones, malos hábitos, adicciones y otros fenómenos que aquejan a la sociedad de hoy. Colegio Las Américas de Quilpué tiene una propuesta educativa muy interesante. Les invito a conocerla. Pueden seguirlos en redes sociales como Colegio Las Américas Quilpué. También navegar en www.colegiolasamericasquilpue.cl. Para cualquier información, llamar al 3228-260-15 o ir a Las Barrancas 2580 en Los Pinos, Quilpué. Este colegio ofrece una relación cercana con alumnos, familia y apoderados a través del programa de convivencia escolar. Poseen jornada diaria regular y adaptada al formato COVID. Colegio Las Américas, Quilpué. Contamos con apoyo educativo de excelencia. Comprometidos con la formación integral de más de 500 estudiantes en todas sus etapas de enseñanza escolar, prebásica, básica y media. Para el Colegio Las Américas, la orientación escolar es parte fundamental en el proceso educativo de cada alumno. Posee un instrumento político y técnico de planificación y gestión llamado PEI, que representa a cabalidad las metas, orientaciones y procedimientos del quehacer educativo de nuestra institución. Su infraestructura se adecua para las necesidades de los alumnos en un ambiente protegido y seguro. Cuenta con 16 amplias y cómodas aulas de trabajo, laboratorios de ciencia y tecnología, además de diversas actividades extraescolares para el desarrollo de habilidades artísticas, musicales y deportivas. Garantizando y aportando de manera permanente la calidad de la enseñanza de cada estudiante. Finalmente, como directora de conocimiento, invito a los padres a que conozcan nuestro proyecto educativo, sepan dónde están sus hijos, qué es lo que hacen diariamente. Las puertas del colegio
no solamente la dirección, sino que el equipo técnico y los profesores están dispuestos a poder trabajar junto a ustedes en beneficio de sus hijos, que es lo más importante hoy en día. Colegio Las Américas, Quilpué. Todos unidos, somos colegio. Continúan en la sintonía de Gente en Quinta Visión. Nuestro siguiente invitado es el doctor Francisco Franco de la Clínica del Tercer Molar. Hoy día nos convoca el tema muy especial y recurrente, que son las caries. ¿Cómo está, doctor? Hola, Marín, ¿qué tal? Caries dental se define como una lesión en el tejido duro del diente. Este se desmineraliza a causa de varios factores, entre los principales son las bacterias o las sustancias ácidas que se toman. Yeah. Sí, es una enfermedad, yo diría, muy descuidada por lo que usted dice, por tan prevalente. Es una, es una enfermedad quizás más prevalente en el mundo junto con el resfriado común. Sí. Entonces la gente, las personas poco más le prestan atención a la caries hasta que no está produciendo un daño severo. Yo quisiera decirle a las personas que la caries es una enfermedad totalmente prevenible. Uno no debiese tener caries nunca. Si previene y lleva los hábitos de higiene correctos y los hábitos alimenticios correctos. Las caries pueden producir enfermedades graves. Si las caries están en un niño pequeño, en los dientes de leche, que muchos papás no le prestan atención porque el diente se va a cambiar o recambiar. Sí. Estos niños comienzan a alimentarse mal. ¿Por qué? Pues porque les duele al comer. Y si un niño se alimenta mal, obviamente va a crecer. No se nutre, sin la nutrición debida. Claro. Y el intelecto tampoco se va a desarrollar perfectamente si usted se alimentaba mal. Sí. Eso por un lado, aparte del sufrimiento, el dolor, los abscesos, las infecciones que le puede presentar. Entonces, con prevención, básicamente una buena higiene, un buen cepillado. Recordarles que a los niños hay que cepillarlos, no dejarlos solos, ¿no? Sí. Que hay que ayudarles porque ellos no están en capacidad de realizarse una higiene correcta, ¿sí? En lo posible tampoco dejarlos dormir con el biberón, que normalmente se lo ponen azucarado. ¡Ay, peor! Eso le da. Y se duermen con él en la boca, ¿eh? Entonces, hay que poner atención porque las caries dentales pueden provocar muchas patologías. ¿Como cuáles, por ejemplo? Patologías inclusive muy graves, como una que denominamos la quinta de Ludwig, que produce unos abscesos al piso de la boca y puede comprometer la vida del paciente. Pero en general, un solo diente que se pierda por caries, por una caries profunda, ya va a alterar toda la fisonomía y el funcionamiento de la boca, porque los otros dientes contiguos y los antagonistas se alteran, se mueven. La cara también se va alterando, la forma de la cara con el tiempo se va alterando, la mordida, la masticación, la fonación se altera debido a una situación totalmente prevenible. ¿Dónde es más común que aparezcan caries? ¿En las muelas o en los otros dientes? Mire, es que eso es relativo. Las muelas sí, porque las muelas tienen la forma, la morfología de la muela en la zona masticatoria, tienen unas fosetas, unas fisuras, y allí se acumula más alimento. Menos mal que me menciona eso. Una forma muy, muy, muy adecuada para prevenir es ponerle sellantes a esas muelitas. ¿Qué es un sellante? Un sellante es una tapadura, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Es una obturación que se coloca sobre un diente o muela, en este caso, sano, para prevenir que en esas fosetas y fisuras se acumulen restos de alimentos o de la caries más fácil en esa zona, especialmente en los niños, que obviamente son algo más descuidados o comen más golosinas y demás. Entonces sí da más fácil en los molares en esa zona. Pero también depende si el paciente tiene los dientes mal posicionados, muy alineados, que le dificulta el cepillado, o si no usa la vena dental, da en cualquier parte de cualquier diente. Pero sí los molares tienden a tener más prevalencia de caries. ¿Los jóvenes o los niños, los adultos que usan brackets, tienen más posibilidades de tener caries por el hecho de que quizás les cuesta un poco limpiarse los dientes? Por supuesto que sí. Requieren una higiene más especial, con unos aditamentos más especiales, unos cepillos distintos que les sirvan de ayuda, porque obviamente al tener toda esta paratología en la boca, el acúmulo de placa bacteriana es mayor. Sí. Y de la placa bacteriana, si no se remueve correctamente,
ya esto empieza a desmineralizar el diente y se forma el caries. Entonces es lógico que tienen que tener una higiene mucho más minuciosa. Una idea de las personas también es de que la prótesis, que los dientes se me dañaron, que me dio caries debido a los ganchos de las prótesis. No. Resulta que es que una prótesis bien diseñada no daña el diente. Yeah. Es que se cepilla con la prótesis puesta y las prótesis removibles hay que quitarlas, arrancarlas de boca, cepillarse los dientes bien y cepillar la prótesis también. Bueno, por eso hay que ir a los controles, hay que ir a chequearse los dientes, porque todas esas cosas que la gente las hace a veces de ignorancia, las aprende cuando va regularmente al dentista. Recordamos que el doctor Francisco Franco tiene la consulta ubicada en Diego Portiales 770 en Quilpué y en Fons Crowder 273 en Viña del Mar. En la pantalla están apareciendo todos los datos de contacto, el Instagram también, y también el teléfono de emergencia, que es súper importante. El tema importante también es que la caries se denomina una enfermedad infecto-contagiosa. Procurar no estar dándole besos a los niños en la boca. O intercambiar el cepillo dental. El cepillo dental es personal. Así es. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los bichos de una persona pueden ser agresivos en otra. Y si esa persona tiene caries, allá que su amorcito tomándole cepillo se puede infectar con caries. Bueno, esperemos que el COVID haya eliminado esas costumbres también. Ojalá que sí. Doctor, le quiero agradecer por el tema que compartimos hoy día y también, como decía, adelantándonos al Día del Niño, hay que estar atento de los chiquititos de la casa y, como dice el doctor, usted a hacerse cargo de cuidar sus dientes, de limpiárselos cuando son demasiado pequeños y de estar revisando que no les aparezcan las caries. Muchas gracias, doctor. Con gusto. Que esté muy bien. Chao. S Seguros te invita a trabajar tranquilo con el Seguro PYME. El Seguro PYME te permite contratar todos los productos que necesitas en uno solo. Trabaja y emprende con la seguridad que S Seguros te puede entregar. Conoce más de las coberturas al más 569-9640-5234, escribiendo a contacto@sseguros.cl y en redes sociales como S Seguros. Además, ofrecen un seguro automotriz que te brinda la protección que necesitas cuando lo necesitas. Consulta por el seguro COVID en una oferta muy especial. Todo con S Seguros. En la avenida Concón Reñaca 480, Concón está canela y miel. Usted puede disfrutar en el local, también ir a comprar para llevar o pedir a domicilio. Tienen muchas cosas ricas. Pan, por supuesto, helados, productos gourmet, productos extranjeros traídos a Chile especialmente por Canela y Miel. Les invito a conocerlos a través de redes sociales como Canela y Miel Panadería y también vitrinear en www.canelaymiel.cl. Aproveche los planes y programas muy asequibles que ofrece Oficinas Virtuales Dirección Tributaria. En www.direcciontributaria.com va a poder enterarse de todas las opciones que tiene usted y además saber que tienen oficinas físicas para hacer reuniones en Valparaíso, Viña del Mar, Las Condes, Santiago, Providencia y Santiago Centro. Tanto los profesionales, empresas, emprendedores, todos pueden obtener una dirección comercial y tributaria y ahorrarse muchísimos gastos gracias a Oficinas Dirección Tributaria.
a través de los programas Top Gente y Tips MB estoy recorriendo la región, también a veces otros puntos de nuestro país, para llevarles notas interesantes. Ustedes las pueden ver en el Instagram Morín Berger H, en el Facebook Morín Berger. Algunas también las transmitimos en vivo desde acá. Top Gente y Tips MB. De Librería Antártica, hoy la recomendación literaria es Oro de Rey, biografía de Luis Miguel. Pueden comprar este libro en el Mall Marina Arauco primer nivel y también a través de www.antártica.cl. Javier León Herrera y Juan Manuel Navarro son los autores de esta obra. En este libro se revelan aspectos desconocidos de la estrella musical que no concede entrevistas, pero también del individuo atormentado, del ídolo que a cada momento parece derrumbarse. Se detallan sus romances, se explica por qué desaparecen largas temporadas y los lugares en los que ha estado. Se revelan nombres y fechas de los escándalos que desde la niñez lo acompañan y se ofrecen otras versiones en torno al destino de la madre del cantante. Oro de Rey, Luis Miguel, la biografía, es la recomendación literaria hoy en Gente. Viña El Escorial les presenta dos muy buenas noticias. La primera es que pueden comprar los productos que le envían a domicilio y la segunda es que ya abrieron sus puertas para los visitantes. En Viña El Escorial les están esperando de lunes a sábado con catas de vino al aire libre o la cava subterránea con picnics e incluso con algún almuerzo privado que quieren hacer. Las opciones son bastantes, solo hay que motivarse. Para reservar, escribe a reservas@elescorial.cl. También los pueden seguir en redes sociales, en Instagram como el-escorial-wines. Y comprar estos vinos con envío a todo Chile en www.elescorial.cl. Si usted quiere tener su cuerpo tonificado y en forma todo el año, yo le recomiendo Body Active Curauma. Son solo 20 minutos una vez a la semana, puede ir a Claros del Bosque en Curauma o ellos van a domicilio en Curauma y Placilla. Contáctelos a través de Body Active Electrofitness en redes sociales o llame al más 569-5099-4456. Y también en Curauma está Kine Curauma, en la Avenida Fundadores, atendiendo de lunes a sábado con un equipo maravilloso de kinesiólogos, traumatólogos y otras especialidades. Podología, neuropsicología, medicina general, psicología, nutrición, pediatría y departamento de obesidad. Informes en www.kinecurauma.cl o sígalos en redes sociales. Vamos a conversar en Gente con Javiera Valdés, Viña Marina, candidata a Miss Intercontinental Chile. La pueden seguir en los datos que están apareciendo en pantalla, su Instagram Valdés Javi para apoyarla y también está el Instagram de la entidad que organiza este concurso, Miss Chile Intercontinental OFF. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya de partida, felicitaciones por representarnos. Sí, qué honor. ¿Cómo nace en ti la idea de participar en este concurso? Me apareció en Instagram el concurso, me inscribí y empecé a pasar las etapas, las pruebas y todas esas cosas hasta que llegué a la final de Viña del Mar y me coronaron como Miss Intercontinental Viña del Mar. Qué lindo. ¿Cuándo fue la premiación en Viña? No tuvimos premiación por el tema COVID, así que me llegó la corona y la banda a mi casa. ¡Ay, pero qué emoción! ¡Qué lindo delivery! Que te llegue una corona y una banda, qué emocionante. ¿Pero esto cuándo fue? Fue el jueves pasado. ¡Ah, recién! Mira qué linda noticia. Bueno, sí. Y entiendo que el evento nacional, que luego también es internacional, es en diciembre. Sí, entre la última semana de diciembre y la primera semana de enero. ¿Qué aspectos se toman en cuenta en los concursos hoy? Porque entiendo que han cambiado muchísimo. Sí, demasiado. Los estereotipos de belleza están cambiando y los concursos de belleza igual. Mira, yo mido unos 50 y cuando me inscribí dije ya, no voy a quedar por el tema de altura, pero no fue así.
Respecto, por ejemplo, al vestuario, entiendo que también ya no se muestra tanto como antes. No, es como tú te sientas cómoda, la verdad. Y no se fijan mucho en eso hoy en día, pero sí es el tema de presentación, de estar arreglada, de ver que hay un interés y todas esas cosas. ¿Este concurso está asociado a alguna causa benéfica también? No es como el Miss Mundo. Ya. Que el Miss Mundo sí está asociado como a beneficencia y todas esas cosas. ¿Qué te llamó a ti la atención del concurso en particular? ¿Que sientes tú que serías una linda representante a nivel de Chile? Ya lo eres de Viña, pero a nivel país. Más que nada, al principio lo tomé como un juego, la verdad. Pero ahora no es un juego, ahora es como represento una comuna y estoy buscando igual como apadrinar una fundación. Aunque el concurso no es así, ya, pero me dio la autorización. Ah, estupendo, pues muy bien, Javiera. Bueno, cuando esto ocurra en diciembre, esperemos no sea en formato Zoom. En el caso que sea de otra manera más presencial, la final sería en Santiago. ¿Qué has sabido tú? No, aún tenemos, no nos han dicho nada sobre la final, puede ser en cualquier parte de Chile. Ah. En estos momentos, la misma organización está con el Miss Esmeralda. Ya. Y la final es en La Ligua. Mira. Y es la final es presencial. ¿En La Ligua? Sí. ¡Ay, qué bien! La final es presencial. Mira, qué bonito, qué orgullo. Y bueno, después sí. Tú, si representas a Chile, ahí, ¿cuántos países compiten? Mira, la final, aún no tenemos fecha, ni sede para ir a la final, pero sí sabemos dónde va a ser la final internacional. ¿Ya? Eso es en India. Wow, Javiera. En el 2022. Mira qué lindo. Sé que también el concurso, estuve mirando las redes sociales de la entidad internacional, lleva muchos años, son muchas versiones de este concurso. Sí, creo que la primera versión del concurso la ganó una peruana, si no estoy mal informada. Mira, ya llevan hartos años organizando y de esta manera en pandemia también. Te felicito también porque sí. Estés pensando en hacer ayuda benéfica, apoyar alguna causa, y quienes quieran sí. Empezar a seguirla, mandarle cariño, mandarle buenas vibras, como les digo, en pantalla han aparecido los datos de Javiera, su Instagram sobre todo, Valdés Javi, y para interiorizarse más del concurso, porque por ahí, para el próximo año o el siguiente, alguna otra Viña Marina u otra de la región también se interesa, o de otro lugar de nuestro país, por representarnos. Ahí también está el Miss Chile Intercontinental OFF, y hay otro Instagram que es de la entidad internacional que te vincula al mismo Instagram. ¿Qué más te gustaría decir para finalizar la entrevista, Javiera? Bueno, a mí me encantaría decirle a todas las mujeres, niñas, que alguna vez quieren entrar en un concurso de belleza, que lo hagan. Hoy en día los estereotipos de belleza han cambiado mucho y todas son hermosas. Sí, pues, claro que sí, todas son hermosas. Muchas gracias sí. Y felicitaciones y suerte, mucho éxito en todo lo que se viene. Muchas gracias. Y espero traer la corona a Viña del Mar, la nacional y la internacional. Por supuesto, está decretado. Que estés muy bien. Sí. Chao, gracias. Chao. Les invito a suscribirse en el canal de YouTube Maureen Berger para enterarse primero de las notas que se publican. Primero en YouTube y luego en otros lados como la televisión también y las redes sociales. Les invito a estar atentos a un nuevo espacio que se llama Tips MB y que responde a muchas dudas que tenemos sobre muchos temas. Lo van a poder ver, por supuesto, primero en YouTube. Siga y suscríbase al YouTube Maureen Berger. Si tu sueño es estudiar en el extranjero y obtener un mejor trabajo, el Instituto Chileno Norteamericano de Cultura de Valparaíso tiene lo que necesitas. El curso de inglés para adultos del Instituto Chileno Norteamericano es perfecto para ti. Con sus sedes abiertas de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, esperando atender a los clientes y alumnos. Los cursos en modalidad remota con profesores en vivo y cursos presenciales con todos los resguardos sanitarios en horarios diurnos y vespertinos. Te invitamos a estudiar inglés con el Instituto Chileno Norteamericano de Cultura de Valparaíso. Revisa cursos y convenios de descuentos en www.chilenonorteamericano.cl o consultas al WhatsApp más 569-4020-5361. Top Chicken en Placilla es botillería, mini market, tiene de todo en el mismo lugar.
En Avenida El Sauce 327 en Placilla, están abiertos todos los días en horario extendido. Y si usted no quiere salir de casa, puede comprar a través de www.topchicken.cl o comunicarse por el más 569-6225-4599. Sígalos en Instagram y Facebook como Top Chicken Placilla y entérese de los nuevos productos que se han ido sumando a toda la variedad maravillosa que tiene Top Chicken. ML Protection están especializados en seguridad privada, de empresas, patrimonial, vigilancia, escolta de camiones, televigilancia, alarmas. Toda la información en www.mlprotection.cl, llamando al más 569-5911-9566. Consulte por el servicio de seguridad privada y acompañamiento cuando usted tiene que ir a buscar plata al banco, por ejemplo, y también sobre el servicio de conserjes, guardia conserjes y conserjes mujeres. Todo en ML Protection. Continúan viendo gente, vamos a conversar con Claudio Llanos, él es jefe de carrera de administración de empresas hoteleras y servicios de dirección y producción de eventos de Culinary Viña del Mar. Vamos a conversar sobre estas carreras y también sobre este libro precioso que se llama Sueños Porteños, retratos de hoteles boutique de Valparaíso. ¿Cómo estás, Claudio? Hola. Hola, muy bien, un placer. Muchas gracias por acompañarnos. Tengo que mandar un saludo ya al fotógrafo que es colega mío de la revista Chef en Hotel, a Gonzalo Carrasco, que sacó unas fotos lindas en este libro. Así es, Gonzalo. Oye, ¿cómo fue la experiencia de seleccionar estos hoteles boutiques para destacarlos en este libro? Mira, bueno, antes que todo agradecerte por la oportunidad de estar acá en tu programa. Uh-huh. Y la verdad es que, mira, te cuento, esta fue una iniciativa que venía dando vueltas desde el año 2019. Mira, me puse en contacto con David Tirapegui, que es el dueño del hotel Casa Puente. Sí, sí, sí. Y que en su minuto, en ese momento, él era el presidente del gremio de Hoteles Boutiques de Valparaíso. Ah. Y se me ocurrió hacer un libro que mostrara el rescate patrimonial de las casonas que se transformaron en Hoteles Boutiques en Valparaíso. Sí. Luego de eso vino el tema de estallido social, pandemia, sí. Y nosotros, claro, nos preguntamos, ¿continuamos o no continuamos con el proyecto? Y tomamos la decisión de continuar. Uh-huh. Nos tuvimos que poner de acuerdo uno a uno con cada uno de ellos para poder tomar las mejores fotografías en los mejores momentos. Y tú te das cuenta ahí en el libro que hizo un trabajo precioso. Increíble. Sí, Gonzalo, maravilloso. ¿Sí? Oye, ¿cómo se puede acceder a este libro? Nosotros somos una institución que nos enfocamos directamente en lo académico, en nuestras carreras de artes culinarias, de producción de eventos y administración de empresas hoteleras. Por ende, este libro no está a la venta, ¿ya? Pero sí nosotros lo podemos entregar a personas que tengan un interés real de acceder a este libro, que representen, por ejemplo, a colegios, que representen a gremios de la industria hotelera, de la industria de los eventos, gente
esté ligada al turismo, claro, puede ponerse en contacto con nosotros, yeah, en Culinary, y nosotros podemos entregarle un ejemplar vendido sin ningún problema. ¿Cómo fue la respuesta de los entrevistados, de los hoteles que han sido destacados en este libro? Ya, ellos están súper felices, de verdad que siempre ellos estaban buscando de poder mostrarte, y de hecho, Molín, el objetivo de este libro también cambió un poquitito en base a la pandemia, porque antes de la pandemia nosotros pensábamos ya mostrar lo lindo que eran estos hoteles, el concepto que tenía cada uno. Sí. Y como la pandemia golpeó tan fuerte, sí, la industria, sí, lo que nosotros queremos mostrar es que Valparaíso sigue vivo y sí, está, pues, hay una oferta hotelera muy linda, sí, en la parte de los cerros, una oferta gastronómica, y para que la gente no se quede con esa impresión de que en Valparaíso no está, está todo destruido, que hay problemas así y temas de ese tipo. Entonces, la idea es poder mostrar. Estos hoteles están abiertos. Sí, 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 claro que sí. Bueno, yo a través de este programa de televisión y de las redes sociales estoy permanentemente mostrando esto mismo que tú dices, que los hoteles están vivos, los restaurantes, los cafecitos, bueno, no solo de Valparaíso, ¿eh?, de cada punto que uno pueda destacar. En pantalla están apareciendo los datos, como dice Claudio, si quienes tengan interés de que les llegue este libro por fines de verdad los necesiten, les sirva en el fondo, www.culinary.cl, está el Instagram también de Culinary, así que ahí pueden tener acceso. ¿Se viene uno de los restaurantes más adelante? Mira, nosotros estamos, este es nuestro segundo libro. ¿Ya? Ya, nosotros el año antepasado trabajamos un libro de cocina que se llamó Cena de Palacio, que nosotros trabajamos con un rescate de cenas de época. Qué lindo. Armamos las cenas acá con los chefs, cocinábamos en vivo, invitábamos a la gente de Viña del Mar y de alrededores, todos invitados a Culinary. Y durante este año, 2021, ¿ya?, nosotros ya estamos trabajando en la continuación de ese libro, de ese ¿ya? primer libro, digamos. Sí. Y va a tener que ver con un tema gastronómico. ¿Ya? Y nosotros queremos rescatar las comunidades extranjeras en Chile. Entonces queremos trabajar con distintas, más que gremios oficiales de comunidades de personas extranjeras, sino que con comunidades chiquititas, familias que están acá en Viña o Valparaíso, que tienen un legado desde el extranjero, que han llegado acá a nuestro país, y mostrar sus recetas, su historia, bonito, su antepasado. Qué bonito. Como hemos dicho, se ha reactivado, gracias a Dios, el tema del área del turismo, de la gastronomía, de los restaurantes, de los hoteles, y ustedes son una entidad que enseña con carreras bien específicas. ¿Quién nos puedes decir, para quienes quieran estudiar en Culinary, cuándo empiezan los procesos de matrícula, en qué están en ese sentido? Ya partimos nosotros con el proceso de admisión. ¿Ya? Ya, pero eso no quita que, por ejemplo, si hay interesados en nuestras carreras, pueda venir, nos pueda llamar, y nosotros felices de poder entregarle toda la información. Vamos a partir nosotros el segundo semestre, el 2 de agosto, y como ya tenemos esa posibilidad de aperturar más, vamos a partir con nuestras clases, nuestros talleres prácticos de cocina en presencial, nuestros talleres de producción de eventos también en presencial, siempre respetando los aforos, respetando el distanciamiento, cumpliendo con todos los protocolos. Claro. Y la idea es que ya, si todo avanza bien, a contar del 2022, empezar ya a retomar una normalidad de manera más fuerte. Estamos invitando a la gente que pueda participar en las clases demostrativas que hacemos acá en Culinary. Súper. Inscribiéndose previamente para respetar la cantidad de gente que podemos recibir. Te quiero dar las gracias, Claudio Llanos, por haber estado con nosotros hoy día. Que estés muy bien. Hoy día tuvimos una entrevista súper interesante con la Clínica del Tercer Molar. Usted puede ir a atenderse en Viña del Mar y también en Quilpué. Para emergencias, anote este número, póngalo ahí en el refrigerador a mano para que pueda llamar cuando lo necesite. Más 569-6309-0923, Clínica del Tercer Molar. Soy Francisco Franco, director técnico, administrativo y científico de la Clínica del Tercer Molar. La Clínica del Tercer Molar es una clínica odontológica integral al servicio de la comunidad chilena y en especial de los habitantes de la quinta región. Integral quiere decir que realizamos todos los tratamientos odontológicos y para ello contamos con un vasto equipo
de profesionales con mucha experiencia y gran conocimiento académico en las diferentes disciplinas y especialidades de la odontología. Así que los invitamos muy cordialmente para que nos visiten y utilicen nuestros servicios profesionales tanto en la sede de Viña como en Quilpué. Contamos con un grupo de profesionales excelente y con precios módicos al servicio de la comunidad de la Quinta Región. Laboratorio Echeverry es sinónimo de confianza, de tradición. Vaya a tomar sus exámenes, los que le ha pedido el médico, y también los exámenes COVID. Ellos tienen muchas tomas de muestras en muchos puntos de nuestra región y la sede central está en la Galería Arcadia, segundo piso en Viña del Mar. Los resultados los puede ver en www.laboratorioecheverry.cl. Hola, soy Andoni Echeverry, químico farmacéutico, director técnico del laboratorio Echeverry, y los invito a atenderse en cualquiera de nuestras salas de toma de muestra de la Quinta Región. Maqui liofilizado y espirulina máxima son dos de los productos de MacActive. Los puede comprar de manera tranquila con envíos a cualquier lugar de Chile en www.superberry.cl, llamando también a Dana Esper al más 569-3426-1160. Sígalos en redes sociales como Mac-Active para que se entere de cada nuevo producto y de las noticias respecto a cada uno de ellos. La espirulina orgánica fortalece el sistema inmunológico, cuida la salud cardiovascular, es antiviral, proteína vegetal, alta en hierro, calcio y magnesio. El maqui orgánico es un poderoso antioxidante, reduce el peso corporal, los niveles de azúcar de la sangre, el colesterol. Energizante, retarda el envejecimiento. Depurativo. Seguimos haciendo este Oso Maqui con Gustavo Oliveros de Tama Sushi Valparaíso. Gustavo, te cuento que ya esparcí el arrocito, dejé entonces la pestañita libre ahí como tú nos indicaste y tengo varios ingredientes para poner en su interior. Los voy a filetear algunos. Me entiendo que no hay que exagerar con la cantidad, sino después no cierra, ¿no? Exacto, porque tiene que ser algo bien, o sea, no mucho de todo, cosas ¿ya? que el rollo también no sea un grotesco, tiene que ser bien, bien bueno. Yo tengo aquí la palta que la estoy trozando, también están los palmitos que los vamos a filetear un poco más, unas aceitunas, también están los champiñones, hay pimentones. Bueno, ¿qué otros ingredientes se pueden escoger? Muchos rellenan con salmón, atún, pulpo, camarones, lo suman queso crema, le pueden sumar una paleta de italiano tempura, furay, cibulet, oye, de todo un poco. Tomar la esterilla, sí. Ya tiene el nori con el arroz y el relleno. Sí. Simplemente vas a tomar una de las orillas del nori con arroz, sí. Y vas a enrollar ese relleno. Ya. Lo que tienes que hacer ahora es simplemente terminar de envolver. Ya. Y la pestaña que queda de nori sin arroz, sí. Le echas un poquito de agua y terminas de envolver. Eso es todo. Ahí te queda completo. Ya en la parte final del programa cortamos el sushi, que también hay que tener mucho cuidado. Entiendo que uno tiene que partir por el medio, ¿cierto? Sí, siempre se parte por el medio y después uno va trozando de la misma manera, al medio y ya está. Acá tenemos unas gyozas,
de las alternativas que tienen en Tamasuchi y Valparaíso, y una tabla maravillosa con sashimi, con también sushi, con rolls diferentes, alternativas que pueden disfrutar pidiéndolas, como les digo, a domicilio y también disfrutar ya dentro del restaurante en Tamasuchi. Y te quiero dar las gracias porque esto es un milagro, me resultó. Acá está. Resultó el osomaki. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mundi, por el espacio, y estamos muy, muy, muy agradecidos. Que estés muy bien, Gustavo, gracias. Participe para ganar este premio maravilloso de Desayunos Dulce Despertar Chile. Tiene que dar like a esta fotografía. La encuentra en el Instagram Morín Berger H, en el Facebook Morín Berger. Tiene que seguir a Desayunos Dulce Despertar Chile en Facebook e Instagram. Y para cualquier ocasión de regalo, sorprenda a alguien querido con estos regalos, canastas, desayunos y otros productos que vende Úrsula Peña. Llámela al más 569-8340-1496. Este vestido precioso y esta chaqueta de gamuza es de Rosas Boutique en Viña del Mar. La tienda está ubicada en 3 Poniente, entre 4 y 5 Norte. Abre de lunes a sábado. Puedes seguirlos en Instagram y Facebook como rosas.boutique. Ropas, zapatos, carteras y otros productos muy lindos de toda temporada en Rosa Boutique. Para embellecer sus manos, sus pies, Le Blon Beauty Room and Boutique. También tienen servicio de peluquería, una boutique, tratamientos corporales y faciales. Están ubicados en 1 Poniente 1350 entre 14 y 15 Norte en Viña del Mar. En redes sociales como Le Blon Viña del Mar, un cariño para Carolina, Daniela, Erika, Tiare, José, Rosita. Y tomé hora en el más 569-8654-6315. Dele nueva vida a su cabello con Chardonnay Salón de Belleza. Cortes, peinados, tinturas, cambios de look para damas, varones y también para niños en Salón Chardonnay. Se encuentra en 10 Norte 1053 entre 3 y 4 Oriente en Viña del Mar. En redes sociales, salón-chardonnay Instagram, Chardonnay Salón de Belleza Facebook. Tome hora en el 32-327-3791 y un cariño grande para Jessica, Elisa, Emily y todo el equipo de Chardonnay. Nosotros seguimos acá desde casa grabando gente, acompañándole, invitando a cuidarse, y también le mandamos un cariño a usted que lo está haciendo. Para nuestro equipo en Quinta Visión también les saludo a Juan Herrera, Harold Newson, Jiménez Tay, Don Jimmy, Carlos Marín. Nos reencontramos en una semana más en Gente. Que estén bien. Chao.